El Melo en particular, desde hace mucho tiempo hay una política declarada de instar a la ciudadanía a la no utilización del casco, un elemento que está demostrado desde el punto de vista científico que reduce las lesiones que son producto de las caídas, fundamentalmente en motos, que es una de las causas principales de siniestros de tránsito en nuestro país, y que reduce, como decíamos, las lesiones permanentes, además en una población que es una población joven, que es una población que muchas veces es un soporte familiar en cuanto a ingresos y que determina incapacidades permanentes que son a veces irreversibles. No entendemos a alguien que ocupa un lugar en la función pública que no haga, por un lado, cumplir las leyes que son nacionales y que, por otro lado, no tenga la responsabilidad de generar cuidados en la salud de la población de la que dice ser representante. Cuando se insta a determinadas conductas, cuando se promueve o se proclama que en un departamento determinado no se va a fiscalizar la utilización del casco, de alguna manera se está permitiendo una conducta inapropiada para la seguridad de la población y por lo tanto se es responsable, además se es responsable como gobernante.